visites, tómalo con calma, que la vida es bella si sabes llevarla. Aclara tus ideas, quédate con Cristo, pues Jehová es tu padre y tú eres su hijo. Mira qué legado nos ha dado el Padre, el poder llamarnos hijos del Señor. Ven acá mi hermano, que te abrace fuerte, pues yo te amo mucho en el amor de Dios. Parecerá un sueño, pero es verdadero. Nuestro Cristo vive arriba en los cielos, y desde su trono junto con el Padre baja y te bendice y hasta quiere hablarte. Pero el enemigo siempre está al acecho, y si te descuidas te roba el aliento. Guarda la semilla que te ha dado el Padre, si riegas la tierra pronto fruto sale. Si tú estás enfermo puedo presentarte al que cura todo y lo hace de balde. No cobra dinero por sus medicinas, solo a cambio pide que leas la Biblia. Y si acaso pecas, que siempre te acuerdes que Él fue crucificado solo por quererte. Da gracias por todo, pues todo he prestado, porque cuando muera todo aquí has dejado. Es que Jesucristo dio la cruz por todos nosotros. Si tienes fe pronto le veremos, estate alerta que falta poco. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tienes fe pronto le veremos, estate alerta que falta poco. Las guerras del mundo son a sangre y fuego, pero de esa forma no trae nada bueno. Jesucristo dijo por la otra mejilla, nuestras guerras las ganamos de rodillas. Si ayunamos todos y oramos al Padre, puede haber tal fuerza que se rompa el aire. Pararemos guerras, quitaremos hambre, sanarán enfermos aclamando al Padre. Si eres buen cristiano tienes compromiso, dile al inconverso pronto viene Cristo. Da buen testimonio y en todo momento explícale el cambio que Dios en ti ha hecho. Siéntete orgulloso de llevar la Biblia, millones de hermanos perdieron sus vidas. Grandes hombres fueron los de aquellos tiempos, aclamando al Padre cuando iban muriendo. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Cuando Él marchó te dejó su Espíritu para que nunca estuviese solo. Y es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tienes fe pronto le veremos, estate alerta que falta poco. Y es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tienes fe pronto le veremos.